Muy buenos días, amigos y suscriptores de YouTube. Muchos marcianos vienen a los Estados Unidos y quieren adquirir un iPhone porque simplemente aquí es más sencillo o muchas veces mucho más económico que en nuestros países, y hasta no marcianos vienen a comprar iPhone y veo que tienen muchas dudas y muchas preguntas. Algunos también mandan a un familiar a comprar iPhone. Un saludo para todos. Entonces, así que yo quiero hacer un video súper ultra informativo aclarando todas las dudas que existen cuando usted va a adquirir un iPhone. Vamos con el logo y comencemos con el video. En primer lugar, quiero aclarar de que fui a varias Apple Store y no tenían esa fila que tienen en la Apple Store de la Quinta Avenida en New York. Yo les he dicho y se los repito todos los años, eso que están ahí solamente quieren ser popular, o muchos solamente andan vendiendo o promocionando un dispositivo, porque la Apple de la Quinta Avenida es la Apple Store más famosa y van ahí. No entiendo por qué, pero bueno, yo entiendo por qué, pero no son usuarios como usted o como yo. Ahora, chicos, los puntos que voy a decir aquí tal vez apliquen para dispositivos que tengan Android, pero el video no está enfocado en Android porque no existen tiendas así como físicas que vendan dispositivos Android, ¿ok? O sea, si aquí yo quiero adquirir un dispositivo Android, yo voy a una tienda de Verizon, una tienda de Sprint, pero yo no puedo ir a una tienda así, una tienda física de Google, por ejemplo, a conseguir todos estos dispositivos. Así que por eso es que este video va a ir enfocado en lo que es las Apple Store, ¿ok, chicos? Vamos a entender cómo es el sistema de Apple. En primer lugar, tenemos que entender que el iPhone está solamente oficialmente siendo vendido por 4 compañías, ¿ok? La voy a mencionar en orden de cuál fueron obteniendo el iPhone: AT&T, Verizon, Sprint y T-Mobile. Esas son las 4 compañías que actualmente venden el iPhone. Y en una Apple Store, cuando tú vas, tú tienes que pedir el iPhone para una de esas compañías, aunque usted lo quiera bloqueado o desbloqueado. Usted tiene que hacer como así, estilo restaurante, como yo quiero un iPhone de 16 GB, quiero el iPhone 6, color blanco, color dorado, de X compañía, aunque usted lo quiera desbloqueado. ¿Entendemos ese punto? Cada vendedor que esté en el Apple Store debe de saber venderte y activarte ese celular en esas 4 compañías, y te explica los planes, te los muestra y todo. Cuando tú le pides el teléfono, él se va y te trae uno de esos teléfonos, y ahí tú le dices, bueno, yo lo quiero bloqueado o desbloqueado, pagar full price o pagar el precio subsidized, que es un precio con un contrato, ¿ok? Te lo dan por $299, por ejemplo. Ustedes pueden ver ahí en la Apple Store, $299 con un contrato de 2 años. Esos no están desbloqueados, ¿ok? Eso vienen con contrato. Ese no es el precio real del dispositivo. Hay muchos que quieren venir y comprarlo con un contrato, siendo de Venezuela o siendo de México. Para adquirir un dispositivo con contrato, tú debes de ser residente legal de los Estados Unidos, porque van a chequear tu crédito, van a ver tu historial de compras, van a ver si tú eres una buena persona pagando, y así es que te lo venden a ese precio, $299, con la promesa de que tú vas a durar 2 años con el dispositivo pagando el recibo del teléfono, ¿ok? Y esa es la idea, ¿ok? Por eso es que es barato a ese precio, pensando en que ellos van a recuperar esa inversión que ellos están haciendo contigo al tú elegir dicha compañía. Yo les puedo dejar un artículo aquí debajo con los precios del iPhone 6. Por ejemplo, $299 con contrato, $649 sin contrato. Bueno, yo hice varios videos ya explicando. Si quieres el 64 GB son $100 más. Si quieres el Plus son $100 más. Eso es con contrato o sin contrato, no cambia, ¿ok? Ahora, cuando tú lo compras sin contrato, existen ciertas compañías que te lo dan desbloqueados y otras que te lo dan bloqueados. Ahí es que está el truco, y esta es la parte más importante del video. Ahora, ninguna compañía te dice que lo vende desbloqueado, ¿ok? Tú debes de ir a la tienda y decirle, yo lo quiero pagar a precio completo. Les voy a explicar cómo hace cada una de las compañías. AT&T te ofrece el precio de contrato, digamos los $299, precio completo. Ojo, con los contratos no viene desbloqueado el de AT&T, viene bloqueado. Ahora, si tú pagas el precio completo, existen formas que tú lo puedes desbloquear, pero igual no es el que yo recomiendo porque te va a costar y tienes que tener dolores de cabeza con AT&T. Así que sigamos con el próximo. Sprint, precio igual, con contrato $299 y sin contrato el precio completo. Pero el de Sprint, chicos,
Yo personalmente no he visto un dispositivo de Sprint desbloqueado, ¿ok? Vienen bloqueados de fábrica, aunque usted pague el precio completo o aunque usted pague el contrato. Y el, bueno, por lógica, si usted paga con el contrato, va a venir bloqueado. El de T-Mobile en la tienda de Apple Store viene desbloqueado si usted paga el precio completo. Algunos no, y usted tiene que llamar para que se lo desbloqueen. Ahora, el de Verizon, que este es el que yo recomiendo, chicos, viene desbloqueado aunque usted pague el contrato o aunque usted pague el sin contrato. Así que por más seguridad para nosotros, compren el de Verizon si usted va a usarlo fuera de los Estados Unidos. Si ya usted quiere usarlo aquí, ¿cuál compañía usted prefiere? Eso ya es para otro video, eso es otro análisis más profundo, pero es muy conveniente el de Verizon, hasta si usted está pensando comprarlo para usarlo aquí, porque el día que usted quiera romper ese contrato con la compañía, aunque Verizon va a tener el derecho de bloquear el dispositivo si usted no le paga, el teléfono está desbloqueado. Si usted compra el de Verizon aquí, usted es un usuario que lo va a usar aquí en los Estados Unidos y usted quiere viajar a México, usted puede ir a México simplemente y cambiarle la tarjeta y le va a funcionar, porque vienen desbloqueados de fábrica por una ley, que un problema que tuvo Verizon, y todos sus dispositivos desde el iPhone 5 vienen desbloqueados de fábrica. Ese es el punto completo del video. Cuando usted venga, usted pida uno, cualquier capacidad que usted quiera, sin contrato, y ya es algo que ni lo tengo que demostrar aquí. Yo les voy a dejar este video hasta aquí, chicos. Yo espero que el video les haya gustado. Si el video les gustó, recuerden una manito arriba y díganme en los comentarios, de verdad, si el video fue útil para ustedes. Ustedes saben que la idea de hacer videos es para ayudarlos. Marciano Fom, cierra sección.